Una noche más, los artistas se congregan, los artistas son sensibles, los artistas tienen emociones, mucho más que los seres humanos que vivimos de una manera no tan peculiar. Por eso ellos sienten distinto, sufren distinto, se emocionan distinto y tienen fobias, porque un famoso, para ser famoso tiene que tener fobias, si no, no es famoso, si no es un cuatro de copas. Sí. Y yo pensaba, todos los artistas tienen esta cosita de sentir más que la gente común. Viste que son más sensibles, se emocionan, sí, lloran por cualquier pelotudez. Sí, es así. Gritan, es así. ¡Qué bueno! Grita para llamar la atención. Es así, y pero vos es... no sos así. Está bien. Pero con el tiempo te volviste así. Es que yo soy pero una no eras así. Yo sabía que no me vas a dejar hablar. Cuidado, un accidente. Alan Zabak no sabe manejar el. Alan, se ha hecho con. Alan, qué vergüenza. Nos dio mucha vergüenza a un tipo tan exitoso como vos que se entorpezca con esta poronga. Yo, pero porque no pude pasar por abajo de la soga, chicos. ¿No me trae mala suerte? No ves. Vamos a hacer. Claro, no es. No, no es una fobia. No estamos, estamos gordos, boludo. Vamos, yo, por lo menos. Siga Mariano Martínez. Tengo una grave denuncia para hacerle a Mariano. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Bienvenidos. No funciona el bienvenido, hay que venir con más fuerza. Todo artista tiene una puta fobia. ¿Cuál sí. es la tuya, mi negra? ¿Hay tiempo? Estuve en la India y viste que la gente eructa, escupe en el piso. ¿Te reías o no? No, me llamaba la atención. ¿Es necesario? Decía. O sea, culturalmente se los criticaba diciéndole sí, un... le preguntaba. Sí, no, pero ustedes saben que es mala educación. Ahí está el cariño, lo que te decía, el cariño desmedido. Se vieron hace 2 días y se abrazan como si estuvieran... Mira, ahí está. Más abrazo, más abrazo. Más cariño. Ahí está. Soy un poquito fóbica de las multitudes. El asedio. El asedio. Yo soy del aseo. O sea, vos sos del aseo. ¿Querés que te abrace? ¿Te da fobia el aseo? ¿Sí? ¿Te da fobia la mugre? ¿La limpieza o la mugre? No sé, estoy despierto a las 4 de la mañana. Abrazame y... Vemos ese anorak. Bien emponchado estás. Claro. Bueno, bastante grande para hacer invierno. Me molesta que manden a trabajar a la gente. Eso me da fobia. ¿Que cuando manden a trabajar? Sí, anda a laburar, ¿viste? Tendría que... labura un poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que acá nadie labura. Cuando se hablan del trabajo, yo me pongo como... Ay, me da ese chiste de repetitivo de estar robando. Eso sí, sí. Eso me molesta, sí, sí. Yo quiero un mundo de vagos, gracias. Bien, esa es la propuesta. Justamente un mundo de vagos. Un mundo de vagos. Sí. Sí, es como... un mundo ideal la canción, pero este es un mundo... Un mundo de vagos, el mundo todos haciéndose una... Pollo Cerviño, entre otras cosas, locutor, y allí veo un locutor. ¡Hernán! El gusto de saludarte. Un gusto de saludarte, un placer. Colegas. Groso como vos. Colegas, como siempre. Voces. Sí, a re. Dicen que entre locutores siempre hay mucha competencia. Sí. Eso es. Pero no creo. Mucha envidia. No creo. No, no, no. Que se pelean por un micrófono. No, no, no. Bueno, pero vos pegaste el salto. Sí. Sos actor, sos artista, sentís más. Sí. Más que nosotros. Solo sabemos leer y decir la temperatura. Sí. Pero qué bien que la decís. Sí. Olvídate. ¿En Buenos Aires? 27 grados, 6 décimos. Probabilidad de precipitaciones. 30%. Llevamos todas las asperezas que teníamos. Todas las asperezas. Porque se decía que nosotros estábamos muy distanciados. Sí, bueno, sí. En vos me cagaste un laburo. Sí, no me acuerdo todavía. Sí, todos los que agarraste. Todos los que agarré. Escúchame, ya está todo zanjado. Esto hay parte de verdad en todo este chiste, ¿eh? No me acuerdo, igual no, nunca me... Mirá cómo me ninguneó, ¿no? Sí, sí. Casi vivimos un momento de mucha inseguridad. Se llevaban el polchoclo y las dos garrapiñadas. No, podemos. Lo recuperó, lo dejaste en manos de un prensa y vos sabés que hay mucha hambre. No, ¿y quién lo recuperó? ¿Quién lo recuperó? ¿Camila? No, olvídate, Camila. ¿Lo tacleaste? ¿Lo lastimaste mucho? Lo que veo es que la ecuación me da mal, porque es muy poquita el agua para todo eso. En algún momento van a tener un problema de no, pero o es para no hablar en la película, por ahí es eso la mejor medicina para no... Pero no somos de mucho líquido cuando comemos, esa es la verdad. La película trata de una fobia, que es la fobia a los aeroplanos. Me dijo que sos bastante... ¿Cagón? Sí, no lo quería decir así. No sos con fobia, pero... Con fobia, pero sí, me da miedo. ¿Qué, viviste un momento difícil? No, pero... Historia de vida. Hay un dato que hoy lo quiero revelar, cumpleaños mi hermana. Sí. Mi hermana fue al Colegio San Martín de Avellaneda. Uy, Dios. ¿Vos fuiste? ¿Cuántos recuerdos? ¿Con quién? Con el Colegio San Martín. Ah. Estás muy picarón, ¿eh? Estás muy picarón. Está casada, tiene hijos, cuidado. No, pero... Tengo un cierre como buenísimo. ¿Qué estás mascando? Chicle. Me atrae. ¿Querés un beso? Dale. Vamos.
chao, chicos. Buen cierre, ¿no? Llama la atención. Me encantó. Es de artista. Me encantó. La concha de...